Ponte el Cinturón es un programa permanente auspiciado por la Oficina de Seguridad en las Carreteras de Utah. Siempre será proteger a tu familia. Pero al no abrocharte el cinturón de seguridad, los puedes dejar desprotegidos para siempre. La información contenida en el siguiente curso puede salvar tu vida y la de tu familia. Te rogamos prestar atención en cada detalle. Esto podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Muy buen día. Primero, queremos darles las gracias por asistir a este importante curso que tiene como objetivo salvar vidas, tu vida, la de tus seres queridos y la de toda la comunidad. Así que, al finalizar este curso, además de poner todo este conocimiento en práctica, necesitamos que te conviertas en el superhéroe de tu familia y tu comunidad, enseñándoles a ellos a salvar sus vidas también. Por supuesto que a ninguno de nosotros nos agrada que nos pare un oficial de la policía o de carreteras, y sobre todo que nos ponga una multa, pero aquí están cuatro lecciones importantes que debemos aprender. Primero, ponerse el cinturón de seguridad es la acción más eficiente que puede hacer para protegerse en un choque. Segundo, las bolsas de aire están diseñadas para trabajar junto con los cinturones de seguridad y no para reemplazarlos. Tercero, el cinturón de hombro debe quedar plano sobre el centro de su pecho y lejos de su cuello. El cinturón del abdomen o que rodea la cintura debe quedarle sobre sus caderas debajo del estómago, es decir, rodeando la cintura. Cuarto, cada una de las personas que viaja en el vehículo deben ir con el cinturón puesto, incluyendo a las mujeres embarazadas. También es importante tener en cuenta que los pasajeros sin el cinturón de seguridad puesto no solo se hacen daño a sí mismos, sino que también pueden lastimar a los demás. No obedecer la ley tiene consecuencias. Los niños imitan a sus padres. Los vehículos hoy en día son seguros, pero ni el vehículo más seguro puede proteger a un conductor o a un pasajero que no lleva puesto el cinturón de seguridad. Revisemos ahora algunas preguntas que hacen parte de este entrenamiento y que estamos seguros de que los hará pensar. ¿Conoces a alguien cuya vida ha sido cambiada por un choque automovilístico? ¿Por qué será que la gente no usa el cinturón de seguridad? Habiendo reflexionado sobre las preguntas anteriores, ¿habrá ocasiones en las cuales está bien no usar el cinturón de seguridad? Nosotros en la Oficina de Seguridad en las Carreteras de Utah te invitamos a que reflexiones sobre las vidas que se han visto afectadas por un accidente automovilístico y que ha cambiado para siempre. Que pienses si vale la pena no ponerse el cinturón de seguridad. Ahora, continuemos con la seguridad de los niños. Nuestros tesoros más valiosos. I think it goes around. Come on, buddy. I'm here for you. Oh, it's gonna be great. Fuck. Why is this so hard? Let's go. We gotta get you a practice. I read it. Look, and it's set. Thank you.
Como puedes ver en el video, pasa algo que en realidad es difícil de creer. El 75% de los asientos para niños en los autos son instalados de forma incorrecta. Esto, como ya sabrás, es importante para los niños. Por esto, quiero hacer énfasis en dos cosas que dice el video. Primero, encuentren el asiento adecuado y... Segundo, aprendan a instalarlo. En algunos momentos veremos unos videos de cómo instalar las sillas para niños de forma adecuada, además de cómo un conductor y un pasajero deben ponerse el cinturón de seguridad. Tengan en cuenta que cada niño es diferente, por eso tenemos que adaptarnos a las condiciones del niño y del auto. También es muy importante que todo lo hagan de acuerdo a la ley. Vamos a ir a cada ejemplo de los niños y las implicaciones que tiene que cada niño sea diferente.